Por diversos problemas originados por la mano del hombre, principalmente, Michoacán registró el volumen más bajo en 40 años de mariposas monarcas en el ciclo 2011-2012, al bajar de 12 a 2 las hectáreas de bosque con presencia de colonias. Tenemos el registro de que en esta temporada que terminó en marzo de este año, fue la menor superficie de aproximadamente 2 hectáreas de colonias, que es la parte más, pues es la parte más baja que se habían sostenido desde que la monarca se identifica desde el 75-76. El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ballesteros, dijo que uno de los principales retos para mantener en México el arribo del lepidóptero es preservar el medio ambiente. Definitivamente las relacionadas con la actividad humana, con los aprovechamientos de los recursos naturales. Incluso el mismo cambio climático, que se define el cambio climático como el reto más importante del siglo XXI, en materia de conservación de los seres vivos. Para estudiar y atacar las principales problemáticas que enfrenta la mariposa monarca, hoy inicia en Morelia el Simposium Internacional de Investigación y Conservación del Lepidóptero bajo el lema Retos y Desafíos de la Mariposa Monarca en Condiciones de Cambios Climáticos. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.